first grade. How are you today? I hope you are happy and fine. Well, today is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday? No. Thursday, the 27th of August. And what's the weather like today? Is it rainy? No. Is it windy? Yes. Is it cold? No. It's hot. Hot and sunny. And also windy. Ventoso, yes. Recordad que hasta hoy tiene que estar hecha la página 115 del Activity Book, ¿ok? Is it clear? Yes. Y obviamente las cutout pages que hacemos en clase, porque las cutout pages son las páginas que hacemos en clase. Si yo te detallo todo en la foto pizarra que vos tenés que copiar en tu cuaderno o imprimir para poner todo lo que se hace en la clase, ¿está? Bueno, so, hoy vamos a trabajar con la page, con la cutout page 69, página 69. Por ende, vamos a repasar contenidos de food y vamos a repasar do you like, rapidito, porque do you like es contenido antiguo, sí, no antiguo, sino del año pasado, yes. Y vamos a repasar he likes, yes, she likes, she doesn't like, does she like, is it clear, yes, she does, no, she doesn't, ok. Así que el primer flash va a ser súper rápido. No cortes nada todavía. Yo voy a trabajar con una copia. Siempre muestro todo para que el niño o la niña, mi alumno o mi alumna, lo pueda hacer solito sin que mamá, ni papá, ni el tío, ni abuelo, ni el primo estén sentados ahí al lado como un soldado. ¿Está? Entonces, van haciendo, porque las cutout pages, esto se hace a la par de la videoclase. ¿Sí? No es tarea. Tarea es solamente la página del Activity Book. ¿Ok? Hoja de color o blanca, scissor y glue. Y un marker también, si querés. Estoy haciendo siempre con marker. ¿Ok? Well, so, let's go. Let's go, let's go, let's go. De tarea, voy a aplicar ya la tarea. Va a ver la página 116. No me estoy llevando, no me manden esto porque esto no llevo. Esto es solamente copiar las palabritas. Lo que sí estoy llevando, que llevé todo lo de la semana pasada, llevamos el fin de semana pasado, ¿sí? A corregir. Son las cutout pages, que son estas páginas que te mandé, que lo importante es que abras tu file y que chequees tus errores, que mires lo que te corregimos, ¿sí? En el caso de que haya muchos errores, lo vas a rehacer, no me vas a mandar de nuevo, sino que vas a copiar las correcciones y vas a copiar correctamente en tu cuadernito. ¿Entendido? ¿Yes? Así que a prestar atención a todo eso. No vale hacer todo apurado y hacer todo rápido porque cometo errores súper elementales, porque vi errores súper elementales como con el watch this, what are these, cosas que se comieron. El alumno que sigue la clase y que hace su trabajito a la par de la videoclase no tiene por qué confundirse. Ahora, el alumno que hace como se le da la gana, como quiere, como más le place, ahí ya va a haber otra cosa porque no vas a estar siguiendo. Por eso yo me tomo el trabajo y lo hago súper detallado. No te digo, hacé la cutout page de la página 25. No, es súper detallado para que vos sigas conmigo. Y no necesites de alguien que esté ahí al lado enseñándote, ¿está? Aparte, estos son los contenidos de repaso. Te viene súper bien por si tenías problemas con estos contents. ¿Ok? ¿Es clear? Right. Homework. Me vas a mandar dos páginas, que son las páginas 59, la que trabajamos la clase pasada, que es esta, y la de hoy. Me vas a sacar una foto, PDF, y me vas a mandar, por favor, la 69, que es la que trabajamos hoy. Y de tarea, la página 116, write the food, escribir las comidas al lado de cada objeto, porque esto te ayuda, de cada comida, mejor dicho, a recordar el vocabulario. Vamos a repetir, juice, fish, eggs, bread, pasta, apple, water, tomato, rice, milk, chicken, cheese, banana, carrot, meat, potato, beans, orange, peas. Ok, well, there we are. Lo bueno es que te queda todo en el video para que vos repitas solito en tu casita siempre, solita. Tenés todo, no es como que cuando vos venías a mi clase, ay, no me acuerdo cómo repitió esto la teacher. Yes, ok. Entonces, eso es lo bueno. Atención.
Manos a la obra. Pam, 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 pam. Hello, hello. Ahora me esperan un ratito, ¿yes? La teacher está buscando todo lo que te tiene preparado. Tengo que abrir. ¿Yes? Ok. Excelente. Mira todas las cositas que vamos preparando con la teacher Nicole. Yes, okay. Vamos a hacer solamente un round of question con I like, I don't like, y do you like, yes I do, no I don't. Porque la primera persona ya lo manejamos. Lo que vamos a enfatizar, sí, va a ser he likes, she likes, con S, porque cuando decimos él y ella, el verbo lleva S. Y vamos a hacer después he o she doesn't like, el verbo sin S, porque está el doesn't. Y después question, does he or she like, ¿ok? ¿Is it clear? ¡Wow! ¡Good! ¡That's great! ¿Yes? Página 69. ¿Ready? Dictame comidas. Tell me food, ¿ok? Apples, okay, right, carrots, spaghetti. Si vos estuvieses acá, esto está planteado que vos pases a la pizarra, que escribas, y pasa uno y corre el otro, y le da la tiza al otro, y le da la posta al otro, y así, la tiza no, el marker. Yes, okay, entonces, pero bueno, ahora estoy solita, así que vos me tenés que dictar las cosas. Dale, chicken, bien fuerte, que escuche el abuelo. Chicken. Okay, fish, meat, eggs, water, orange juice, cheese, what's that? Bread? Is it bread? Yes, porque dije en el otro curso y era otro dibujito de pan. Yes, ¿y qué está tapando? Oh my God, the glue. Milk. Okay, ready. Vos podés ser teacher, por eso yo me corro en una parte para que te quede solo eso y vos proyectes en tu televisor, porque ahora hay mucha tecnología, en tu pantry, en tu laptop, yes, o en tu tablet, y te pongas a trabajar, así como hace Mía que tiene la tablet que va poniendo todos los dibujitos, ¿sí? Okay. Apples, come on, carrots, spaghetti, chicken, repetition, fish, meat, bread, cheese, eggs, oranges, water, milk. Yes, okay, dale. Le ponemos un tick, cross, tick, cross, tick, cross, tick, cross, tick, cross, tick. Uno y uno, dale. I like, I don't like. Yes. I like apples. I don't like carrots. I like spaghetti. I like chicken. I don't like fish. I like meat. I don't like bread. I like cheese. I don't like eggs. I like milk. And I like water. But I don't like oranges. Okay, is it clear? Me corro un poquitito, te queda eso para ti. Put a play. Yes, okay, listo. Question with do you like, y ya vamos al otro, enfatizar al otro, okay? Que tenemos que ajustar un poquito. Do you like apples? Yes, I do. Do you like carrots? No, I don't. Do you like spaghetti? Yes, I do. Esto lo hacen hasta sonámbulo, dormido. Do you like bread? Yes, I do. No, I don't. Do you like cheese? Yes, I do. Do you like orange juice? No, I don't. Do you like water? Yes, I do. Is it clear? Right. Terminado lo de I like, I don't like, do you like. Listo. Ahora, es importante lo siguiente. Atención. Vamos a cambiar. Vamos a poner tick, cross, question. Tick, cross, question. De la misma manera nos vamos a organizar cuando vayamos a las cutout pages. Is it clear? Yes, okay. First of all, le vamos a escribir, antes de cortar, le vamos a escribir the names of the food. Second, vamos a poner tick, cross, question. Tick, cross, question.
Tick, cross, question. No importa si te gusta o no te gusta. Esto es ejemplo, hermano. Tick, cross, question. ¿Ok? ¿Es clear? Right. Pay attention. Acá quiero que prestes suma atención. Sabemos que para decir I like, el verbo like nos lleva a ese. Pero cuando decimos he or she, el verbo like, atención, no quiero que te comas esto, porque si vos te comes la S, quiere decir que en mi clase no estuviste mirando. Estuviste mirando la clase de otro canal. ¿Yes? ¿Ok? ¿Es clear? Entonces, aquí sí ponemos la S, ¿ok? He or she likes. Si digo, my mother likes, my father likes, I like, nos lleva a ese. My sister likes, my brother likes, my grandfather likes. ¿Ok? Entonces, sí o sí tiene que estar conjugado el verbo. Ahora vamos a he or she doesn't like, doesn't like, y el like no va a llevar ese en esta ocasión. ¿Por qué? Porque ya está el doesn't indicando. ¿Está? ¿Es clear? Entonces, solo lleva ese en la forma afirmativa. Cuando negamos, acá va doesn't like. Y después vamos a ir a una question que vamos a hacer, does he or she like? Tampoco lleva eso, like, la comida, ¿no? ¿Ves? Está, does, esto es la pregunta, he or she like, sin ese, porque acá ya está indicando el auxiliar, ¿yes? ¿Is it clear? Entonces, esto te tiene que quedar mega archi, recontra, super, mega, re, total, ¿yes? ¿Ok? ¿Is it clear? Le voy a mandar esta fotito así. ¿Yes? ¿Ok? Al lado de la foto pizarra. Ahí hace clic. Vas a hacer clic. ¿Yes? ¿Vamos? ¿Ready? Ok. A project. Pom, 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 pom. ¿Yes? Ok. So. Vamos a hacer my mother, my father. ¿Yes? Ok. My mother and my father. ¿Yes? Mom, dad. Mom, dad. Mom, dad. Y así, ¿está? Ok. Mom likes apples. Dad doesn't like carrot. Question. Does mom like spaghetti? Yes, she does. Ok. Acá te pongo. Yes. He or she, esto ya lo sabes, does, lo estamos repasando. O no, he or she doesn't. ¿Es clear? Yes or no? Yes, teacher. Yes, ok. ¿Quién tiene la voz tan gruesa de mis alumnos? Ok, good. Does mom like spaghetti? ¿Qué dice? Ah, no tiene nada. Ponle vos lo que quieras. Yes, she does. Dad. Dad likes chicken. Mom doesn't like fish. Does dad like meat? No, he doesn't. Mom likes bread. Dad doesn't like cheese. Does mom like eggs? Yes, she does. Mom likes milk. Dad doesn't like oranges. Does dad like water? Yes, he does. ¿Ok? Y así nos va a quedar todo lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Está claro? Yes, ok. Ahora sí podemos ir a las catch-up pages. Te dejo ahí. Vos podés poner pausa, todo, y ahí te queda otra vez el cuadrito este de ayuda. ¿Sí? También ayuda a memoria, que siempre hacemos nosotros, que es la marker sentence, ¿sí? Que es la que nos marca lo que vos tenés que ir recordando. ¿Ok? Bien. Corto solo bordes, Pam. 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 Hello, hello. Yes. Vamos a ordenar un poco aquí. Bye bye.
teacher. Muy bien, las comidas, ok. Voy a poner ahí atrás para ir, para que me vaya siguiendo. Entonces vos vas haciendo a la par. Si voy muy rápido, que supongo que sí, vos vas parando, porque vos, esa es la magia. Me puedes ir deteniendo. Yes, ok. You can stop the video, do the activity, and continue. Yes, esto te voy a mandar la foto, ¿sí? No, lo puedes copiar de acá. Yes, no necesito mandarte la foto, estoy anticuada. Yes, ok. Ahí te vas a guiar. ¿Ves? He likes. Está la pizarra para ayudar al alumno o alumna, ¿está? Yes o no. Yes, ok. Good. Y lo tenés en tu cuaderno también. Yes, ok. Bueno. Vamos a escribir apples. Ok. So we have, dale, ahora escribimos apples, carrots, spaghetti. Trata de hacerlo de memoria, sin copiar, ¿eh? Spaghetti. Ahora el teacher dice spaghetti, spaghetti. Chicken. Fish. Meat. Bien prolijito. Eggs. Yes. Cheese. Y así con todos los otros. Yo muestro algunos. Yes. Ahora sí, técnica de cortar. En tres. One, two, y quedan tres papelitos. Lo siguiente. Tenemos así. Yes, ok. Vamos a poner en la mesa y vamos a poner tick, cross, tick, cross, question. Tick, cross, question. Tick, cross, question. Tick, cross, question. Oops. Tick, cross, question. Ok. Muestro. Tick, cross, questions. Okay. Y ahora sí puedo cortar todas las cards. Okay. Now you can cut. One, two, three, one, two, three. One, two, three. Hoja de paper, color, lo que tengas. Lo primero que hay que poner. ¿Qué página es la que trabajamos? En este caso, página 69. ¿De dónde? Del classbook, de las cutout pages. ¿Ok? Thursday, fecha, para documentar qué día queda hecho este trabajito. Thursday, the 27th of August. No hace falta que pongas Sunny porque tenemos poco espacio aquí, ¿eh? Estamos trabajando otro tema. ¿Y sí? Y vamos a poner al lado el tema que trabajamos. He or she likes. He or she doesn't like. Does he like? Does he or she like? Yes, he does. No, he doesn't. Ya voy para mostrarte, ¿eh? Ok, entonces antes de pegar, se tiene que quedar así. Página 69, fecha y qué tópicos estamos practicando. He or she likes, viste que marqué la S. He or she doesn't like. Does he or she like? Yes, he does. Yes, he or she does. No, he or she doesn't. Ok, y ahora sí. Yes. Wait a minute. Now, yes.
glue. Solamente aquí, ¿eh? Vas a seguir un patrón, ¿eh? Va a ver. Tick, cross, question. Yes, ok. Tick. Dejo para que se levante, ¿eh? Question, cross. Acá está. Cross. Question. Okay. Tick. Puedes poner todos los ticks en un lado, todos los cross, así no te confundís. ¿Sí? Trabajar con, ¿sí? Orden. Yes, ok. Tengo otro tick. Dejo espacio en el medio, ¿eh? Tick. Cross. Question. No hay manera de confundirse. Acá está guiando todo la teacher, ¿eh? Y así con las otras figuritas. Puedes dar vuelta a la hoja y seguir pegando las demás. Yo te voy a hacer el ejemplo ahora. ¿Yes? ¿Ok? ¿Ves cómo tiene que quedar con todas? Seguís al costado o das vuelta y seguís pegando. ¿Ok? Y ahora sí, viene la frase. Si tengo un tic, voy a poner... Mom likes bread. Tengo una cross, voy a poner Dad doesn't like, con cualquier miembro que te guste de la familia, ¿eh? Milk. Tengo una question, voy a poner Does mom like eggs? Yes, she does. Anda intercalando, pone yes, she does, en otra pone no, he doesn't. Mira, ¿ves? Look, se levantan por si tu letra es más grande y la puedes escribir abajo. Vi unos hermosos trabajitos, muy prolijos, ¿eh? Mom likes, y enfatizo la S, bread. Yes, is it clear? Dad doesn't like, porque tiene una cruz, milk, no le gusta. Tiene una question, voy a practicar pregunta. Does mom like eggs? Y ponele yes, she does. Acá voy a poner sister, o dad y mom. No vamos a poner otros miembros, ¿sí? Dad, así seguimos. Dad likes chicken. Mom doesn't like fish. Does Dad like milk? No, he does meat, perdón. Does Dad, el sujeto, like meat? No, he doesn't. ¿Estamos? Yes. Y así el trabajito queda súper recontra archi, mega archi armado. Acá tenemos la guía. Yes, okay. Es el clear más la guía que practicamos primero en la parte oral. Es importante que vos en la... ¡Uy! La teacher dando que va y viene. ¿Yes? Ok, sorry. Es importante que en la parte oral practiques toda la técnica. ¿Cómo te va diciendo la teacher? Question and answer, question and answer. No te quedes callado porque si no vas a tener toda la parte oral endurecida, ¿sí? Y no te va a salir después si vas a mezclar las cosas. Hacer con mucha concentración porque no hacer todo... ¡Ay! Tengo que presentar rápido. A la par de la clase. Y después la tarea lo haces el fin de, ¿yes? Ok. Mua, 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 mua. Mua. See you next class. Bye bye. Happy weekend. Bye bye, first grade. Have a nice day. See you.